35 en Ourense. Madre mía, yo cada vez, mira que la he visto veces, ¿eh? Pues cada vez que la veo me entra vértigo viendo Gravity. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esas imágenes de la película Gravity son quizá la peor pesadilla para los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional. A nosotros nos sirven para entender hasta qué punto son peligrosos los residuos espaciales, eso que llamamos basura espacial. Afortunadamente nada así ha sucedido todavía, pero nos hemos de preocupar. ¿Podría ocurrir pronto? Se lo preguntamos, como siempre, a nuestros expertos de hoy. Miguel Belló, director de la Agencia Espacial Española. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Y Gonzalo Sánchez Arriaga, profesor titular de la Universidad Carlos III aquí en Madrid. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes. Y coordinador del proyecto ETPAC, que es una de las posibles soluciones para desorbitar satélites, que tengo yo aquí una pequeña maqueta que luego veremos con más detalle. Muy buenas tardes a los dos. Bueno, mi primera pregunta es... ¿Es esto que hemos visto de Gravity solo ciencia ficción o puede llegar a ocurrir, Miguel? No es ciencia ficción. Esto, de hecho, estas películas, las que mejor están hechas, tuvieron asesores de la NASA y esto está, puede ocurrir. Es decir, ya hemos tenido colisiones, va a haber colisiones y eso es lo que tenemos que evitar. Estamos en un momento que hemos congestionado toda la órbita terrestre y es un espacio reducido y limitado, de manera que hemos visto en rótulos, tenemos más de 30.000 objetos que seguimos todos los días, pero solo podemos ver por encima de 10 centímetros. Hay muchos que no vemos y son millones los que no vemos y los hemos puesto nosotros. Estos están puestos por el ser humano, de manera que hay de todo. Hay satélites que no están activos, que se han quedado ahí, pero es la parte más pequeña. Lo más grande son restos de lanzadores, pero lo peor son las fragmentaciones en las explosiones. Muchos son objetos de explosión y hay objetos curiosos. Hay un martillo que perdió un astronauta en un paseo espacial que se le fue y ese martillo lo seguimos todos los días. Y si ese martillo choca contra una misión espacial, pues el señor este tendrá un buen abogado porque esto también entra dentro de derecho espacial. Claro, es un problema que está ahí. Madre mía, de todo eso hablamos enseguida, porque claro, esto tiene muchísimas vertientes. O sea, aparte de ser un tema apasionante para los que nos gusta la exploración espacial, es un tema que concierne a toda la opinión pública, porque lo tenemos encima de nuestras cabezas y realmente es una cuestión seria que afecta al mercado del lanzamiento de naves espaciales o de satélites, a nuestras comunicaciones, a tantas cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero, Gonzalo, de 0 a 10, ¿cómo de cerca estamos para empezar a ver colisiones en esas órbitas más comerciales, más interesantes? Las más pobladas. Bueno, como comentaba Miguel, un 10, porque ya hemos tenido, por desgracia, una colisión en órbita en el año 2009 entre un satélite americano y uno ruso. Entonces, por lo menos una, y seguramente ha habido alguna más. Y como comentaba Miguel, los objetos pequeños son los peligrosos. Ha habido como 650 eventos de fragmentaciones, de explosiones en órbitas, que ha dado lugar a toda esa población de basura espacial de objetos pequeños. Los de mayor de 10 centímetros los podemos traquear, los podemos seguir, los más pequeños
pues evidentemente es más difícil. O sea que eso que hemos visto, esa animación que vemos de 2.000 millones de fragmentos de menos de un milímetro o yo qué sé, no sé cuántos millones de fragmentos de menos de un centímetro, eso es una estimación, no se hace un seguimiento de ese tamaño. No, porque no se ven. Nosotros podemos ver objetos por arriba de unos cuantos centímetros, pero están ahí porque hemos recogido muestras que vienen del espacio, hemos visto los impactos que han tenido y de ahí se puede calcular cuál es la población. O sea, están basados en material recibido. Pero el problema es que una partícula de menos de un milímetro a 30.000 kilómetros por hora es un efecto que a un astronauta en un paseo espacial puede acabar con su vida. Claro. Es decir, que incluso fragmentos muy pequeños acaban. Dicho esto, el riesgo, hay dos niveles de riesgo. Hay un riesgo para nosotros en la Tierra y un riesgo para las misiones espaciales. En la Tierra el riesgo es muy, muy, muy pequeño. No hay que alarmar a la gente que se le va a caer algo del cielo, ¿no? Todavía no hemos sufrido ninguna víctima. Tan solo allí, Cuba dijo que murió una vaca con restos de un lanzamiento de Cabo Cañaveral que nadie la ha visto. Parece que es una leyenda urbana, la llamamos los expertos la vaca de Fidel, pero no pasa nada. Solo hay dos tipos de problemas que nos afectan. Uno, los que tienen energía nuclear, porque esos no se queman en la atmósfera. Todos estos objetos se queman cuando entran en la atmósfera. Los que tienen energía nuclear no. Cayó uno en Canadá en los años 70, no es una bomba nuclear. Esto es, hay como 1.600 kilos de uranio en órbita todavía y lo estamos vigilando y controlando. Genera como una lluvia radioactiva. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Lo bueno es que en los años 90 Naciones Unidas dio una recomendación de no poner más energía nuclear en órbita baja terrestre y se ha seguido. O sea, nos quedan como 50 que vienen de los años 80, pero eso se va a acabar. Y el segundo peligro para nosotros son las grandes naves, los acoplamientos como la Estación Espacial, como la Mir, que algunos caen. Lo que se suele hacer es, al final de su vida, se entierran. Y se dan maniobras para que caigan en un punto del Pacífico. Es un punto que está en mitad del Pacífico, entonces con la estación Mir, ese es el plan, con la Estación Espacial Internacional, cuando acabe, que debido a las relaciones con Rusia puede que acabe antes de lo que pensamos, se hará eso. Pero hay algunas que no ha habido tiempo. Hubo una que cayó en los Andes, pero que 20 minutos después pasaba por Palma de Mallorca. Y nosotros nos tocó calcularlo, tuvimos que avisar. Afortunadamente, es muy difícil calcular dónde va a caer, porque se mueven a esa velocidad que un error de 5 o 10 minutos en la caída se nos ha ido de continente a continente. Claro, 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 son miles de kilómetros luego en su trayectoria, claro. Entonces es muy complicado, pero esos son los dos únicos riesgos y son muy bajos. O sea, ¿cuál es el riesgo? A las misiones espaciales. Nosotros hemos estado parando satélites, cada pocos meses hay que dar una maniobra de evasión. Entonces tenemos que calcular, los astronautas de la Estación Espacial se define un paralelepípedo y si un objeto entra ahí de peligro, paran todo lo que hacen y se tienen que ir a la cápsula para si tienen que escapar. O sea, y esto pasa con cierta frecuencia. O sea, claro, que esto está alterando las operaciones de todo el mundo. ¿Y esto supone que hay que proteger los satélites de alguna manera con paneles con un poco más de grosor o algo? No. No se puede, porque la velocidad son 7,5 kilómetros por segundo. En órbita baja, por ejemplo, no hay material que pueda frenar a un objeto incluso pequeño a esa velocidad. Lo que tenemos que hacer también es buscar un uso sostenible del espacio. O sea, la tendencia que llevamos no es buena y tenemos que crear un marco y, que haga que hagamos un uso sostenible del espacio. Y en eso creo que es lo que están las agencias espaciales, los gobiernos. Lo que sí, el problema que hay es que tenemos que llevar a bordo más combustible que el que llevábamos antes. Nosotros antes hacíamos un proyecto espacial y el combustible para mantenerte en órbita. Ahora, en una misión espacial tienes que poner combustible para evitar colisiones, que son maniobras. Y tienes que poner combustible para limpiar al final. Al final lo que proponemos es que nadie deje nada ahí, sino que al final lo queme en la atmósfera, si está en órbita baja, y si está en cinturón geoestacionario, que es una órbita que está a 36.000 kilómetros de altura, que está muy lejos de la Tierra, no hay combustible para llevarlo a quemar, lo que se hace es que se define en órbita cementerio. Esas órbitas cementerio están 500 kilómetros por arriba, y en esas órbitas como de aparcamiento. O sea, 36.500. Entonces, ahí sabemos que durante 2.000 años no se van a cruzar con satélites operativos y no van a ser un problema para las operaciones. Esperamos que en 2.000 años tenemos buenos profesores de universidad que desarrollemos tecnología para poder limpiar, como por ejemplo con este proyecto. Sí, esto... Dime. Adelante, Gonzalo. Miguel, el tema de añadir combustible. Sin duda, esa es la solución a corto plazo, porque tenemos la tecnología preparada para añadir combustible y traerlos de vuelta a la Tierra para desorbitar. Pero hay un problema con añadir combustible y es el coste. Si usamos propulsión química, añadir un 10% de la masa de tu satélite en combustible para no ensuciar, pues evidentemente la empresa que quiere ganar dinero con el satélite pues se resiste. Claro. Y en ese juego de legislación, de desarrollo de tecnología, pues es donde hemos estado trabajando. O sea, añadir seguridad siempre es caro. Sí, y por eso imponerla por leyes, pues no todo el mundo lo encaja bien y no todos los países las cumplen, ¿no? Supongo, ¿no? Por eso es importante desarrollar tecnologías nuevas
que puedan abaratar el coste de traer de vuelta a la Tierra esos satélites y eliminarlos de forma barata. Por ejemplo, el proyecto ETPAC que estáis desarrollando vosotros en la Universidad Carlos III. Explícame cómo funciona, por favor, Gonzalo. Bueno, el proyecto ETPAC es un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Innovación, la Comisión Europea. Hemos tenido, de hecho, dos proyectos, uno de 2019 al 22, que se llama ETPAC, y ahora estamos ejecutando el segundo, que se llama ETPAC Fly, que va del 22 al 25. Y en donde estamos preparando un equipo desorbitado de basura espacial, basado en una idea que, por cierto, es española, que es una marra desnuda. Sí, ahora veremos imágenes. Una idea española, que significa que además es bastante sencilla, es decir, que no requiere combustible, que no requiere motor, ¿no? Cuéntame. La física sencilla. No sé si estamos viendo eso. La introdujeron. Es este. Tres ingenieros aeronáuticos españoles, Juan San Martín, Manuel Martínez Sánchez y Eduardo Aedo. Y consiste en una cinta de aluminio como la que veis aquí. Como la que estamos viendo desplegarse. En el vídeo. Esta cinta mide unos 500 metros, un kilómetro. Y cuando se despliega en órbita, pues se produce un efecto electrodinámico que se llama el frenado de Lorentz. Que podemos verlo aquí en el estudio. Déjame un segundo la cinta, por favor, que la quiero desplegar yo mientras hablamos. A ver, cuéntame. O sea, esto tiene unos 500 metros. Unos 500 metros. Entonces uno lo despliega en órbita. De aluminio. De aluminio. Y se produce un fenómeno que además que es pasivo. Y que lo podemos ver aquí en el estudio con un imán, que sería el campo geomagnético, y el tubo de cobre representaría a la marra espacial. Entonces, bueno, no hay fuerza. A ver, un segundo. El tubo de cobre representa esto. Eso es. Y el campo magnético lo tenemos ya en órbita, es el campo geomagnético. No hay que llevarlo a bordo, no nos cuesta nada. Y tú tiras un imán, que es lo que vas a hacer ahora. Tiras un imán por el tubo. Eso es, el la tubo. Fuerza de Lorentz, que aparece. Ocurre cuando hay movimiento relativo entre el tubo de cobre entre y tarda el imán mucho tiempo en caer. Y el tubo de cobre produce este efecto. Entonces, produce esa fuerza de frenado sin necesidad de usar combustible y sin necesidad de usar. Y cuando tenéis, Gonzalo, todo esto desplegado y con este efecto de Lorentz que estás comentando, ¿podéis dirigir el satélite a una órbita más baja o a que se queme? Eso lo activamos y en 2-3 meses, bueno, la altura va disminuyendo. Porque esto produce energía eléctrica. Se puede usar también para producir energía eléctrica. En el caso del proyecto ETPAC estamos concentrados en desorbitar, es decir, bajar la altura del satélite hasta que alcanza las capas altas de la atmósfera y se quema la reentrada, como comentaba Miguel antes en su explicación. Pero hay una cosa que no he entendido aquí y es cómo bajáis. Es decir, esta cinta de aluminio no tira del... Se produce una fuerza sobre la cinta, una fuerza de frenado. ¿Que tira hacia abajo? Ah, de frenado de la frenado, trayectoria del satélite. Que se opone a la velocidad del satélite. Y eso hace que vaya bajando. Y eso hace claro, que caiga en las redes de la gravedad, quieres decir. Eso es, va disminuyendo su altura y cuando alcanza una altura en donde la densidad de aire es bastante alta, pues se quema la reentrada. ¿Y a ti, Miguel, qué te parece, director de la Agencia Espacial Española? Es interesante este proyecto. Es muy, muy interesante porque es una forma... muy sencilla, no hace falta combustible, es de usar el campo magnético de la Tierra con este sistema. Nos parece un buen sistema para orbitar satélites, que son los temas más importantes, porque no podemos poner nada ahora en órbita que no tenga un plan de fin de vida. Antes poníamos cosas, a nadie le preocupaba que se quedaba allí todo el tiempo, y de hecho tenemos satélites que van a estar allí 700 años, ¿no? Y esto es un buen mecanismo para asegurarnos que cuando acabe su vida útil lo estamos bajando a la atmósfera y quemando, ¿no? Hacerme una fotografía rápida, que me quiero ir a Bruselas a hablar con otra de nuestras invitadas. ¿De cuántos satélites estamos hablando en este momento alrededor de la Tierra? ¿Cuántos hay? ¿Se sabe más o menos una cantidad? Bueno, pues lo que hemos tenido es, en los últimos años, un tema exponencial de crecimiento. O sea, hace unos años apenas lanzábamos unas decenas de satélites, estamos lanzando ahora 2.000 al año. Entonces, esto es fundamentalmente... Debido a las constelaciones famosas de Starlink. Eso es el tema. Starlink ha sido uno de los motores fundamentales, pero son miles de satélites. Entonces, de repente, hemos pasado que había la mayor parte de los proyectos un único satélite, a que ahora cada proyecto son miles de satélites. Hoy hemos oído que Italia planea una constelación de 19.000 satélites. 19.000. En 900 planos orbitales. De manera que esto ha pegado una explosión brutal y tenemos que regularlo. Es fundamental y es una de las cosas... En la presidencia española del Consejo Europeo, que es donde estamos, hemos puesto este tema como prioritario. España ahora en Europa queremos, de hecho estamos preparando un documento para que sea sostenido por todos los países de Europa para poner en marcha un sistema de gestión del tráfico espacial. No podemos, hasta ahora la gente ponía satélites y no había ningún límite, ¿no? Tenemos que empezar a gestionar porque está siendo un número brutal. Teníamos en órbita unos cientos de satélites hace 10 años y ahora tenemos varios miles. O sea, hemos subido... Multiplicado por 100, ¿no? Como decíamos. Sí, el número total de satélites. Para que tengas una idea, hemos lanzado unos 16.000 satélites en toda la historia.
pone en contexto la cifra que te acaba de dar sobre... O sea, un solo proyecto italiano es más que todo, lo que hemos lanzado. Madre mía. Es una cosa que es unas cifras que se me escapan. Y decías que en España estamos liderando... España lidera. España, en estos temas, España ha sido consciente hace mucho tiempo y la industria española tiene una posición muy buena porque empezó a trabajar muy pronto. De hecho, el proyecto europeo para vigilancia espacial lo lidera España. Tenemos a Francia, Alemania, Italia, pero vamos a España y hay industria española que es líder en Europa. Con empresas muy concretas. Sí, sí. Por ejemplo, Deimos. Vamos a hablar con Noelia Sánchez Ortiz, que nos espera desde Bruselas, me parece, que tenemos prevista esa conexión. Noelia es cofundadora de Arribes Enlightenment. ¿La tenemos prevista? Ah, que la tenemos aquí. Aquí la veo. Ah, estupenda. Sí, sí, no pensaba que la tenía yo detrás de mí. Bueno, decía que Noelia Sánchez Ortiz es cofundadora de Arribes Enlightenment y además es doctora en ingeniería aeroespacial y unas cuantas cosas más que no me caben en esta presentación, pero que le da mucho valor a que estés aquí con nosotros. Noelia, mil gracias por compartir este rato para hablar de basura espacial en el canal 24 horas. La primera pregunta que te hago, ¿cómo hacen ese seguimiento, Noelia, estas empresas españolas líderes en esto? Como decía antes Miguel, y saludo a Miguel y también a Gonzalo, se hace el seguimiento de la basura espacial y de todos los objetos que orbitan alrededor de la Tierra, principalmente con sensores, con instrumentos de observación que tenemos colocados en la Tierra. A veces utilizamos los radares, a veces utilizamos telescopios ópticos. Se utilizan en algunas ocasiones también otros sistemas láser o incluso cámaras ópticas montadas en otros satélites, pero principalmente lo hacemos desde la Tierra. Y tenemos dos modos de observación. En algunos casos tenemos conocimiento de dónde está un objeto y queremos conocer un poquito mejor cómo se mueve, por qué órbita, o sea, por qué camino va o cómo está moviéndose, si está girando o no está girando, y eso llamamos es un seguimiento de ese satélite en particular. Y en otras ocasiones no tenemos muy claro qué queremos observar, sino que queremos ver todo lo que pasa encima de nuestras cabezas y observamos lo que llamamos un modo de vigilancia, un modo de survey. Ajá. Y Noelia, ¿qué cosas se controlan? Bueno, pues como han dicho también antes, se controlan todo lo que orbita alrededor de la Tierra, ¿no? De todo lo que puede producir un riesgo. ¿Qué riesgos principales hay? Como decía Miguel antes, tenemos el riesgo de objetos que caigan sobre la Tierra y que tenemos que conocer todo lo bien que podamos, por muy difícil que sea, dónde pueden caer para avisar a la a Protección Civil, por ejemplo, si en caso de que pudiera haber cierto riesgo de caer en una zona que pueda ser potencialmente peligrosa. E intentamos también observar aquellos objetos que pueden producir un riesgo para otros satélites en el espacio. Si va a haber una colisión entre un trozo de basura espacial con un satélite, intentamos avisar al operador de ese satélite de que tiene esa posible colisión y que debería quizá moverse para intentar evitarla. Uh-huh. Observamos también otros objetos con otras finalidades. Por ejemplo, antes estaban hablando las otras dos personas sobre la legislación y esa necesidad que tenemos de eliminar objetos que están en el espacio y que ya no tienen una vida útil. No podemos seguir trabajando como hasta ahora, dejando aquel satélite que ya no funciona, sino que tenemos que deorbitarlo. Tenemos que seguir a esos objetos y saber qué operadores de satélites están cumpliendo con esta guía de trabajo, que ahora mismo no es una legislación, todos esperamos que se conviertan en leyes, en legislación en el futuro cercano, pero ahora mismo es una recomendación. Pues a veces observamos simplemente los objetos para ver si efectivamente cuando un satélite ha terminado su vida útil, ese operador está mandando el satélite a una órbita de cementerio, como ha dicho Miguel, en el caso de objetos muy altos, o lo está mandando a esa reentrada controlada hacia la Tierra para quemarlo en la atmósfera. Uh-huh. Y Noelia, última pregunta. ¿Qué clientes tienen las empresas españolas que están en posiciones tan ventajosas y tan punteras en esto del seguimiento de basura espacial y de objetos? Pues mira, en el seguimiento, para mí hay dos tipos de clientes en cuanto al objetivo. En España, como ha dicho Miguel, se empezó haciendo estudios de basura espacial desde hace mucho tiempo, se ha sido consciente de la importancia y se ha desarrollado mucha tecnología. Entonces, esa tecnología a veces se utiliza por agencias espaciales, como pueda ser la Agencia Espacial Europea o otras agencias nacionales, para recibir esas medidas que puedan generar telescopios ópticos como el que tiene Deimos o el radar que desarrolló Indra en el pasado para el Ministerio de Defensa. Se ofrecen esas medidas a las agencias espaciales para que, procesando esas medidas, puedan hacer análisis o desarrollar tecnología, uh-huh,
para evolucionar nuestras capacidades en el sector espacial. En otras ocasiones tenemos un cliente final que quiere dar un servicio, por ejemplo, como ha dicho Miguel, el proyecto europeo de vigilancia espacial que está organizado por la Comisión Europea, por la Agencia del Espacio para la Comisión Europea, pues nos compra medidas a las empresas, entre ellas las españolas y también otras, para poder mantener un conocimiento de todos esos objetos y poder avisar a sus clientes finales de que puede haber una colisión o de cómo calcular las reentradas. En otras ocasiones son los operadores de los satélites que quieren tener esas medidas directamente para su propio uso, porque no solo observamos satélites para ver si se están comportando bien desde el punto de vista de la sostenibilidad espacial, sino que estas medidas, que en principio las utilizamos para observar la basura espacial o para ver colisiones, también pueden servir para las operaciones del día a día, porque nos da información de la posición de los satélites. Uh-huh. Estos operadores pueden utilizar esta información como un refuerzo a los datos que ellos tienen con sus estaciones de telemetría y demás. Muy bien, pues Noelia Sánchez Ortiz, muchísimas gracias desde Bruselas. Gracias por esta aportación para que entendamos mejor la parte empresarial, la oportunidad de mercado que supone la basura espacial. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Hasta luego. Hay un riesgo, Lorenzo, que no hemos hablado, sí, que es la aviación, porque estos objetos se fragmentan, pueden ir a la atmósfera y hace unos meses... La aviación comercial, quieres decir. Comercial. Hace unos meses cerramos el espacio aéreo de España. No sé si recordáis, cerramos el norte de España durante unas horas porque caía un resto de un lanzador, creo que era chino. Uh-huh. De manera que a la aviación le puede afectar un objeto que esté, aunque esté en la atmósfera, y tiene efectos directos, porque tuvimos que cancelar muchos vuelos o retrasar muchos vuelos, ¿no? Entonces, es curioso, hay un proyecto europeo para ver qué ocurre cuando un satélite se fragmenta, se llama Draco. Y ese proyecto europeo lo lidera una empresa española, de manera que también España lidera, es de la Agencia Espacial Europea, pero el contratista principal, el objetivo es intencionalmente llevar un satélite a que se queme y con una serie de sensores ver los distintos fragmentos, a qué alturas llegan, para ver si llegan a la altura de los aviones comerciales. De manera que, digamos, que entre la Tierra y los satélites también la aviación le puede afectar, ¿no? Claro. He leído que por debajo de 500 kilómetros, la Estación Espacial Internacional está a unos 400, por debajo de 500 los satélites caen solos y que por encima de esa distancia, 500 kilómetros de altura, hasta los 36.000, que ya, pues, como decías, nos olvidamos de ello, pero que quizá en los 2.000 kilómetros de altura, que son las órbitas comerciales, Leo, podemos decir... Leo. Pues eso, ¿no? Ahí pueden estar 100 años para caer a la Tierra por sí solos, ¿no? Incluso más, sí. Sí, sí. Efectivamente, el problema de la basura espacial está por encima de 700, 800 kilómetros de altura, porque ahí es donde la resistencia del aire es tan pequeña que no los trae de vuelta a la Tierra. No hay fuerza de frenado. Y luego también hay mayor congestión de satélites en órbitas con ciertas inclinaciones que tienen más interés comercial. Por ejemplo, a 98 grados, pues hay una congestión de satélites porque todo el mundo ha querido lanzar allí porque tiene una serie de ventajas a la hora de generar potencia eléctrica. Claro, pero yo lo que veo es que si las órbitas, desde el punto de vista comercial más interesante, se van saturando, pues es imprescindible empezar a limpiar cuanto antes, porque si no, habrá muchos servicios que no se van a poder utilizar. Es decir, no podremos volver a lanzar a esas órbitas, ¿no, Miguel? Y regular. Hay que regular también. El tráfico. Hay un científico, Kessler, un científico americano, que predijo que si seguimos este ritmo se iba a dar lo que se llama el síndrome de Kessler, que es su nombre. El síndrome de Kessler es que cuando hay una fragmentación se generan 2.000, 3.000 fragmentos grandes, decenas de miles pequeños, puede disparar a su vez otros choques y haber una reacción en cadena. Mm. Esa reacción en cadena puede generar millones de fragmentos grandes y se acaba el espacio. La película Gravity habla de una reacción en cadena. Pues este científico, lo llamamos el síndrome de Kessler, y eso él lo predijo en los 80 ya, él lo predijo muy pronto, que esto podría pasar en el 2030, 40, si no poníamos medidas. Ya se están poniendo medidas, es decir, lo estamos evitando. Pero todavía hay escenarios que esto puede ocurrir si no tomamos medidas en reducir el número de objetos en órbita, ¿no? Porque es fundamental seguir dando los servicios que tiene la gente, ¿no? El espacio está en el día a día de nosotros. Absolutamente, vamos. No podemos prescindir ya de esas redes y esas constelaciones, ¿no? Y hablemos del aspecto legal. ¿Quién es el culpable cuando se produce una colisión? Ahí hay un... Naciones Unidas tiene unas recomendaciones y ahí hay un campo brutal de trabajo. De hecho, hay un instituto de ley espacial que es muy activo. En España hay grandes expertos de ley espacial. Hay profesores, Faramiñán, Carmen, en Jaén, hay muchos profesores. Y es toda una disciplina por desarrollar. Yo cuento siempre una anécdota
lo que ha dicho antes, lo que comentabas antes del choque del Iridium con el satélite ruso, es una anécdota que tuvimos varias reuniones donde discutimos esto. Noelia estuvo conmigo en una de las reuniones técnicas para ver quién tenía la culpa y cómo. Y los rusos, su argumento es, bueno, los americanos golpean por detrás, esto es como los coches, el que golpea por detrás es el que paga, ¿no? Entonces, esto... es un criterio. hay que buscar un criterio más sofisticado que este, pero hay que legislar en este tema porque es un tema que, bueno, son 500 millones lo que cuesta un aceite de esto, no estamos hablando de una pérdida pequeña, de manera que Naciones Unidas, UNOSA, que está en Viena, que es la parte de Naciones Unidas que trata de estos temas, saca una serie de reglamentaciones, pero no es una ley que todos los países aceptan, de manera que hay que trabajar hacia esa ley y un poco lo que España en su presidencia del Consejo Europeo está intentando fomentar es ir hacia esa ley, lo mismo que el tráfico aéreo. Antes los aviones no tenían, luego hubo un momento que claro, el tráfico aéreo hubo que ordenarlo. Al final es un problema global que requerirá soluciones globales. Sí. Sí. Y requerirá Pero se está avanzando y Europa quiere liderar con el ejemplo. Y tiene una política de cero debris, cero basura espacial para 2030 que quiere implementar. En Estados Unidos en 2022... adoptó un tiempo desorbitado de 5 años. Entonces, la regulación claramente se está moviendo en una dirección clara hacia un uso sostenible del espacio. Y eso va a ser muy interesante porque va a abrir un mercado. De hecho, ese es el escenario ideal, en donde se consigue hacer un negocio de hacer un uso sostenible del planeta. Y eso llama el interés de muchas empresas que ponen recursos y ponen ideas para... Fíjate lo que está pasando en España, ¿no? Muchos ciudadanos estamos poniendo placas solares en nuestras casas. ¿Por qué? Porque de pronto no se dan las cuentas a todos. Al gobierno, claro, con las subvenciones, pero cumplen sus objetivos, al usuario que mira cuánto le cuesta la placa solar y paga menos luz, y a los que venden placas solares y las mantienen, pues se ha creado empleo y están también muy contentos. Lo mismo hay que hacer con la basura espacial. Hay que poner al sector privado alineado con el uso sostenible. Pero de momento, Miguel, el problema es que hay algunas soluciones que son solo recomendaciones, es decir, que los satélites tengan una parte de su combustible para poder maniobrar al final de su vida, son solo recomendaciones. Sí, lo ha dicho Noelia. Siguen subiendo satélites sin nada. Sin nada, lo ha dicho Noelia muy bien. Están viendo si al final de la vida están enterrando los satélites. Estamos hablando de geoestacionario, que son los de comunicaciones, son los de televisión, son los que usamos nosotros todos los días. Que están en órbitas muy altas. Están muy altas. Esos no se pueden quemar, eso es imposible. Entonces, España, Hispasat, Isdesat, los operadores españoles, son muy rigurosos y cumplen la normativa. Estados Unidos, los europeos, pero en otros continentes no. ¿Por qué? Porque es muy caro. Hay que gastar combustible para esto. Con ese combustible pueden seguir 2-3 años en órbita y son muchos millones lo que te cuesta ser ecologista en espacio. Pero hay que serlo si queremos seguir explotando espacio. De manera que hace falta esa recomendación convertirla en ley. Y hay un tema ético también, claro. O sea, los países que más han contaminado, que principalmente son Estados Unidos y Rusia. Rusia. Europa en menor medida, pero tenemos... Éticamente podemos exigirle éticamente a otros, claro, países que se están desarrollando ahora que sean lo que a lo mejor nosotros no hemos sido en el pasado. Pues eso es interesante, porque yo viendo las imágenes, que vamos terminando, porque es que esto pasa a toda velocidad, pero viendo las imágenes de esas animaciones que hace la Agencia Espacial Europea y la NASA también, del globo terráqueo rodeado de una nube de objetos y de satélites, parece imposible, Miguel, que podamos lanzar algo a través de esa nube sin tocar nada. Lo que ocurre, Lorenzo, es que para que lo podamos ver tenemos un píxel. Y claro, un píxel mucho más grande que un trozo de satélite. Es decir, son verdad, cada píxel es un objeto, pero el tamaño real del píxel es mucho más pequeño que el píxel. Entonces, no, parece que es imposible. Sí que se puede porque los objetos son más pequeños de lo que representamos. Pero para verlos necesitamos pintarlos más grandes. Claro, es esta imagen que tenéis detrás que es verdad, cada punto de esos existe y es un objeto que está. O sea, esto no es ciencia ficción. Lo único que son muchísimo más pequeños de lo que aparece ahí. Pero sí que hay que tener cuidado porque vamos a llegar a un momento que efectivamente va a ser difícil poder poner algo en órbita. Y un tema que no hemos hablado. Los astrónomos ya no pueden ver, ya se les cruza cuando están en tierra. De hecho, hay una gran... La Asociación Internacional de Astrónomos está con un gran movimiento en un proceso que se llama Clean and Clear Skies, cielos limpios, porque ya no ven. Cuando quieren tomar una imagen del cielo, le aparecen los satélites, las tazas, sobre todo los de Elon Musk, porque son muchos, claro, están lanzando. Claro. Entonces, tenemos un problema con la astronomía. O sea, ya y tenemos que lograr un equilibrio entre ser capaz de hacer astronomía y seguir explotando el espacio. Claro, claro, madre mía. Venga, último mensaje, Gonzalo. Bueno, pues que tenemos que seguir trabajando en el tema de la basura espacial. Tenemos que seguir desarrollando tecnologías nuevas, en mi opinión, para capturar objetos y para desorbitarlos. Tenemos que trabajar mucho en el aspecto legal y también tenemos que trabajar mucho, en mi opinión, en el aspecto empresarial. O sea, conseguir
que abrir realmente un mercado para que hagamos un uso sostenible del espacio, es decir, alinear los intereses económicos con el uso sostenible. Y hay poco tiempo, porque esto va creciendo todos los días, como decís, hay proyectos de poner en órbita miles y miles de satélites, es decir, hay que correr. Sí. Pues nada, Miguel Belló, Gonzalo Sánchez Arriaga, muchísimas gracias por vuestra ciencia. Muchas gracias. A ti, Lorenzo. Mira que me gustaría a mí seguir hablando de todo esto, con esta maravilla de proyecto vuestro, a ver si realmente lo desarrolláis. Hacemos un segundo programa en cuanto podáis, ¿vale? Muy bien, gracias. Gracias a vosotros también, a ustedes, como siempre. Pero nos vamos corriendo porque aquí la información continúa. Hasta la semana que viene. Votos a favor del candidato 172. Votos